Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando utilices el gimnasio. Podés utilizar mascarillas especiales para realizar actividad física. Asegúrate que hayan limpiado las máquinas antes de utilizarlas. Procura que el paño para secarte el sudor no sea el mismo que usás para manipular las máquinas. Y recordá siempre mantener la distancia de las demás personas, usar correctamente la mascarilla y un lavado de manos constante. Cuidémonos. Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando comas en lugares públicos. Asegúrate que se efectúe la limpieza de mesas y superficies previo a tu uso. Respeta la disposición de los muebles establecida por el local. Procura no hablar mientras ingerís los alimentos. Evita la manipulación de objetos de uso común como dispensadores de salsas, sal, pimienta y otros. No compartas alimentos con tus acompañantes. Preferí medios de pago electrónicos. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas, utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de las manos. Cuidémonos. Para prevenir el COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te damos las siguientes recomendaciones para cuando trabajes. Limpia las superficies de contacto con una solución de alcohol. Abrí todas las ventanas. Es preferible la ventilación natural. Usa con frecuencia una solución de alcohol para desinfectar tus manos. Establece turnos para asistir al comedor. Evita aglomeraciones y procura no sentarte frente a otras personas. No visites los cubículos de otros compañeros y compañeras. Y recuerda siempre mantener la distancia de las demás personas, el uso correcto de la mascarilla y un adecuado lavado de manos. Cuidémonos. Thank you.
muertes. El país registró 1.330 casos nuevos por COVID-19 para el día miércoles 25 de noviembre, 1.222 casos el jueves 26 de noviembre y 1.351 casos para hoy viernes 27 de noviembre, llegando a un total de 137.093 casos confirmados por COVID-19. De los casos registrados el miércoles, 310 son por nexo epidemiológico y 1.020 son por laboratorio. En el caso del jueves, 267 son por nexo epidemiológico y 955 por laboratorio. Para este viernes, 281 son por nexo epidemiológico y 1.070 son por laboratorio. Se contabilizan 84.991 personas recuperadas. 513 personas se encuentran hospitalizadas, 220 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de los 29 a los 89 años. El miércoles se reportaron 12 lamentables fallecimientos. Para el día jueves, un total de 9, y hoy, viernes, se registran 11 fallecimientos, llegando así a un total de 1.690 decesos relacionados con COVID-19. De estos, 641 son mujeres y 1.049 son hombres.